desastrosa. La poderosa maestra Mim. Maestra Corchea, ¿podría contarlas para ver si todas llegaron? Que podían hacerse tan altas como una casa. Y trucos de formaciones aéreas de escobas. Y pociones que creaban música. Fue increíble, maestra, debió venir. Me habría gustado, pero tenía cosas que hacer. Hola, Mim, espero que todo haya estado bien por aquí. Sí, maestra Cackle, he estado organizando el torneo de voleibol. Ah, sí, tengo que decirle algo al respecto. Niñas, niñas, esperen. Antes de que se vayan, tengo que avisarles algo importante. La maestra Parca, la directora de la gala de brujería, aceptó venir acá el viernes con un equipo de brujas para hacer talleres sobre los trucos que vimos. ¡Ay, qué bien! ¡Era fantástico! Supongo que ninguna querrá perderse una oportunidad así, ¿verdad? No, yo no. Aún sí implica cancelar el torneo de voleibol. No le importa, ¿verdad, Mim? Usted decide. Usted decide, maestra. Gracias. Entonces le diré a la maestra Parca que... Pobre maestra Mim. Se ha esforzado tanto para organizar el torneo. ¿Se siente bien, maestra? Ah, sí. No se preocupen. Estas cosas siempre pasan. Si no eres bruja, no les importas. No parece justo. Ah, ya me acostumbré. ¡Qué horror! No sabía que se sintiera así. No es para extrañarse. Tal vez podríamos ayudarla. ¿Qué quieres decir? No tienen idea de lo que aprendieron Fenigris en la gala de brujería. Platicaron con una de las niñas de la parca, les dio la receta de una poción que da poderes de brujería. ¿En serio? Por unas horas. Después se quitan. O sea que si preparamos un poco y se lo damos a Mim, les daría una probadita de lo que es ser bruja, ¿verdad? No estoy segura de que la maestra Mim lo disfrute, Enid. No se enterará de nada. Vaciaremos la poción en su té. ¿Cómo sabrá que tiene poderes? Lo sabrá. Entonces se preguntará de dónde le vienen. No creo que eso le importe. No cuando vea todas las cosas increíbles que puede hacer. Pon 2 cucharadas rasas de huevecillos de araña. No queremos darle una sobredosis. ¡La maestra Corchea! Oh, hola, niñas. ¿No han visto a la maestra Cackle? La he buscado por toda la escuela. No está aquí, maestra Corchea. No, no la hemos visto. Ah. ¿Ya vio en su oficina? ¡Qué buena idea! ¡Loca! Por suerte era ella y no Ogrum. Oye, ¿puse la cucharada o no? ¡Mildred! Lo siento, me distrajo Corchea. Creo que no la puse. ¿Estás segura? Sí.
Sí, segurísima. Hola, maestra Mim. Ah, hola, niñas. Qué lástima. De seguro pasó horas inflándolas. Ah, así son estas cosas. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué? Junto a la torre. Alrededor. Debe ser algún pájaro. ¡Ah, sí! No puedo verlo. ¿Qué es? ¿Un cuervo? ¿O un zopilote? ¿O un gavilán? No puedo verlo. Allá. ¿Se fue? Tal vez era un halcón. Tal vez. ¿No va a tomar su té, maestra Mim? ¿Qué? Creo que se le va a enfriar. Uh-huh. Ah, sí. Gracias. Bueno, no deberíamos estar aquí. No, la maestra Cackle quiere que practiquemos hechizos. ¿Ah, sí? Sí, para que estemos a la altura de la maestra Parca y su equipo. Bien. Nos veremos después. Adiós, maestra. Adiós. Ay. Vamos, Imogen. Tienes que hacer todo este... Viene hacia acá. ¿Cómo se ve? Un poco sonrojada. ¿Crees que la poción ya haya hecho efecto? ¿Y yo qué sé? ¡Ah! ¡Pronto, aquí viene! ¿Se siente bien, maestra? ¿Ah? Sí, estoy bien, Enid. Acalorada. Hace mucho calor. ¿Qué opinan? Imposible saberlo, ¿no creen? Si hubiera hecho efecto, seguro se notaría más. Tal vez no fue la dosis suficiente. Tal vez debamos darle más. Simplicitus, lentus, avanzus. Aquí tiene, maestra. Mildred. Le traje un poco de limonada. Le ayudará a refrescarse. Qué amable eres. ¿De veras está bien? ¿Nada le ha pasado? No, claro que no. Estoy bien, en serio. Me alegro. No olvide su limonada. Claro que no. ¿Qué está haciendo? Lee un libro. Sí, eso lo estoy viendo. Vamos, tome la limonada. No lo hará. Sí, así. ¡Maestra Cackle! Hola, niñas. Hola, maestra Cackle. Maestra Cackle, espere. Objetos inertos, el aerum convertus. ¡Qué demonios! ¿No es más caro comprar las hierbas en el Palacio de las Brujas que recogerlas en el bosque? La maestra Ogrum cree que es más limpio y conveniente, Drusilla, aun si es menos tradicional. ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? El polvo de huevos de araña vacío. Alguien lo estuvo ocupando. ¿Para qué querrían tantos huevecillos? Es muy poderoso. Oh, buscaba a Moth Luna. Estaba aquí hace rato con Mildred y la otra niña. ¿Enid? Ella. La maestra Cackle y yo quisiéramos que ella cantara la bienvenida a la maestra Parca y su equipo. Moth, digo, si la ven, díganle que la busco. Sí, claro. Gracias.
Así que el trío patético estuvo aquí. Qué raro. ¿Vieron la cara de Cacle? Como si hubiera visto al diablo. La maestra Mim no se sentirá ignorada. No, pero el plan no era que Cacle se diera cuenta, o por lo menos no de esa forma. Tranquila, no pasará nada. La poción perderá su efecto y todo volverá a la normalidad. Quedará como si nada hubiera pasado. Excepto que Mim habrá tenido esa experiencia. Hola, niñas. ¿Qué hacían en el laboratorio? ¿Perdón? La maestra Corchea nos dijo. ¿Qué pasó con los huevos de araña? ¿De qué estás hablando? Vimos el frasco vacío y ustedes estuvieron ahí. Tenemos que irnos, chicas. Real, aunque a usted le parezca imposible. He sabido de casos así, Constancia. Las mujeres comunes en compañía constante de brujas pueden adquirir esos poderes. Cuentos de comadres, maestra Cacle. Bueno, debe haber alguna explicación. ¿Estás segura de que era magia? ¿No fue algún efecto óptico? Juzgue usted misma, Constancia. Maestra Cacle, mire lo que Imogen ha hecho. ¡Es cierto! ¡Ahora tiene poderes de bruja! Cierto. ¿Ya lo ve? Sí, maestra Cacle. ¿Saben lo que esto significa? Que por fin es de las nuestras. No puedo creerlo. Puedo hacer tantas cosas. Es como un sueño imposible convertido en realidad. Aereatus, impregnatus, res inflatus, omnes volatus. Está bien, ya basta de demostraciones. Tendremos que informar a la escuela de esto. Sí, claro, Constancia. Tendremos que celebrar. Señalar esta ocasión con un festejo. Reunir a todas las alumnas y dar a Imogen la investidura de bruja. Maestra Cacle, ¿me permite? ¿Qué sucede, Constancia? Maestra Cacle, no quiero ser aguafiestas, pero creo que tal vez deberíamos tener más cuidado. Lo que está sucediendo es claramente extraordinario. Creo que deberíamos hacerle una o dos pruebas a Imogen y no precipitarnos dándole la investidura. Por lo menos, debemos asegurarnos de que es una bruja. ¿Hablaban de mí? ¿Se enteraron? ¿De? Mim adquirió poderes. Todo el mundo habla de eso en la escuela. Hace que las cosas desaparezcan y vuelen. Escúchenme, niñas. ¿Podríamos tener más tranquilidad aquí? ¿Es cierto, maestra Ogrum, que la maestra Mim se hizo bruja? ¿Quién les dijo eso? ¡Sí, Yadú! ¡Absolutamente cierto! ¿No es fantástico? Gracias, Lavinia. Muy bien, muy bien. Acaben de cenar, por favor. ¿Qué ha estado pasando esta tarde? Primero los misterios en el laboratorio. Ahora una maestra de deportes adquiere poderes. Nadie adquiere poderes así nada más. Debes tenerlos de nacimiento o pasar años aprendiéndolos. Lo sé. No es normal. Y podría apostar a que esas tres tienen algo que ver. Es imprescindible que investiguemos. Lleva días así. Debería habérsele pasado. Es más bruja que nosotras. Fue la segunda dosis que le dimos. Sabía que era un error. No fue tanta poción. No debió haberle durado tanto. Mildred, ¿segura que no le pusiste una cucharada extra? ¡Lo logré! Seguro, es una bruja. No hay duda al respecto. ¿Y me dan el título? Rejoice, a magic.
Brujas de la Academia Cackle, hemos presenciado algo extraordinario. Algo que nunca antes había visto y que de seguro no volveré a ver. Nuestra querida maestra Imogen Mim ha adquirido poderes mágicos. Por increíble. ¿Saben lo que significa? Parezca, sí, estarán de acuerdo. Tenemos un grave problema. Mim, que estamos muy complacidas. De un paso al frente y le otorgaré su escoba y su gato como señales de su pertenencia a la familia mundial de brujas. De este asunto. Las hemos observado y saben más de esta transformación de lo que dicen. No es cierto. ¿Y por qué esa cara de culpa? ¿Qué se traen ustedes dos? Bueno, niñas, vámonos. No molestes, Ethel. Culpables, es seguro. Señora Tapioca nos preparó una cena especial. Hillary. ¿Perdón? Hillary Muerte. Es mi nuevo nombre. ¿Algún problema? ¿Flan de queso, maestra Cackle? ¿Qué tiene de malo, Imogen? Hillary. ¿No deberíamos comer potajes de caldero o brebajes? Bueno, si queremos ser muy tradicionales, sí. Pero no hay muchas brujas que tengan comida de caldero diario. ¿Por qué no? ¿Lo dice el código de las brujas, o no? Pues, siendo estrictas, sí. ¿No deberíamos seguirlo? Con el tiempo verá que ni siquiera la bruja más celosa se apega 100% al código de brujas. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Cómo podemos mantener el espíritu de la brujería si somos blandas? Bueno, por cierto, Constancia, ¿debe comprar sus hierbas en frascos? Discúlpeme. ¿No es una muestra de flojera comprarlas en el Palacio de las Brujas? Creía que las pociones deben hacerse con hierbas recién cortadas. Pues si no le gusta, maestra Muerte, tal vez quiera ir a cortar las hierbas usted misma. Constancia. Muy bien, maestra Ogrum. Entonces reuniré a algunas niñas y lo haré. Mañana, al amanecer. Un, dos, tres, cuatro. ¡Vamos, Embrollo! ¡Vamos, vamos! ¡Recolectoras, alto! Bien. Esta es el área precisa. Quiero ver todo el sitio esquilmado. Recolectoras, comiencen ahora. Esfuércense, vamos, Ruby Cerezo. Maestra Mim. Muerte. ¿Qué le pasó? Se salió de nuestras manos. Tú y tus ideas, Enid. No me culpes, la poción fue muy fuerte. Y sabemos de quién fue la culpa. ¿Cuál poción? Vaya, por fin salió la verdad. No se hagan las inocentes. Sabían que las descubriríamos. La maestra Cackle y la maestra Ogrum querrán oír la historia, ¿verdad? ¿Qué hacen allí? ¡Por favor, niñas, no flojen! Quiero que suban aquí. ¡Rápido! ¿Ahora qué hacemos? Si Ethel les cuenta a Cackle y a Ogrum, tenemos que hacer algo. ¿Pero qué? Anoche hablé con Fanny y Gris. Mencionaron un antídoto. ¿Te dijeron cómo hacerlo? Sí, siempre y cuando lo hayan dicho bien. Tengo una idea, ¿y si volvemos al laboratorio? Entonces hagámoslo rápido. Vamos. Debe servir, Mildred. ¿Cómo haremos que se lo tome? Después pensaremos en eso. Debemos prepararlo primero. ¡Oh! ¡Maestra! ¡Maestra! ¿Qué significa esto?
¿Por qué no están en el bosque? Maestra, muerte. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso? Es un antídoto, maestra muerte. ¿Un antídoto? ¿Para qué? Para usted. ¿Para mí? Sí, maestra muerte. Para que vuelva a ser la de antes. ¿De qué demonios están hablando? Verá, maestra Mim, digo muerte. Quiero decir Mim. Esos poderes que tiene, se los dimos nosotras. Encontramos una poción. No queríamos que fuera el patito feo de la escuela. ¿Recuerda el té y la limonada? Todo esto es ridículo. No les creo una sola palabra. Por favor, maestra, tómelo. Se han vuelto locas, ¿verdad? ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Maestra Mim, ya basta! Dios mío. Enid, ¿estás bien? ¿Ve lo que hacen sus poderes? No fue mi intención. Está bien. Sabré controlarlos, lo prometo. Se le irán. ¿Qué? Los poderes. Se le irán con el tiempo, a menos que siempre tome la poción. Pues la seguiré tomando. Tendrá que hacerlo y nadie sabe qué le ocasionará. Pero, bueno, no todo lo que he hecho. No quiero dejarlo. Queremos tener a nuestra maestra Mim. La queríamos tal como era. Es un veneno con el que estas niñas la han engañado. ¡No! ¡Inimicusistus! ¡Detentus! Nada. Nada. Los poderes se fueron. Funcionó. Gracias al cielo. Excelente idea, maestra Cacle, dadas las circunstancias. Eso creo, Lavinia. Aunque tuve que cancelar la visita de la maestra muerte. Para una buena directora, su personal es primero. Es un buen y loable sentimiento, maestra Cacle. Aún si el voleibol no es una de las mayores artes mágicas. ¡No! ¡Fuera! 9-7. ¡Sí! Qué gusto tenerla de nuevo. Gracias, niñas. El placer es mío.